Bueno, egunon, urrengo lanzaioak bihar izango dira marretan eta bostetan, hemen lezamen ateak irekita, prentzaurrekoa goizean izango da. Eta, zuekin dago, Mikel San José, decía que mañana doble sesión, 10 y 17 horas, y la comparecencia de prensa será tras la sesión matina. Eskerrik asko. Bueno, Mikel, asko sufritu bere izan zenuten, igandean, Valentziari irabazteko, baina zuk, bueno, hasieran erdian bi zinen, gero atzean, baina bietan sufrimentu handia ez. Ba, nik uste dut, danok ikusi genuela partua, lehenengo zatean, ba, oso ondo jokatu behar nuen, nik uste da, Valentzia baino gehiago izan ginela, baina, bueno, beraien bigarren zatean oso ondo jokatu zuten, oso talde ona direla demostratu zuten, eta, bueno, gehiago sufritu genuen, eta, bueno, momentu horiek ere pasa behar dira, ez, nik uste dut, taldeak partidua aurrera atera zuela, ba, asko sufritu zuen arre, baina argi dago taldeak lan oso nahi din zuela, eta ba, importanteena hiru puntuak ziren eta lortu genituen. Beraz, biesak entrenamendu batean esan zuena, edo behar bada sarritan esaten duena, ba, ikasi behar zuela sufritzen, ba, bueno, ikasten nahi zarete, ez? Azkenago bi partidetan, dexente sufritu duzu eta. Ba, nik uste dut, gauden egoeran, ba, asko sufritu behar dugula argi daukagu, eta bueno, ikusten ari gara, ba, partiduetan badaudela momentu asko non taldeak sufritu behar duen eta momentu horietatik ere ondo atera behar garela eta bueno, ba, azkeneko bi partiduetan hori lortu dugu eta bueno, garaipenak beti ba, konfiantza ematen digute eta horrela jarretza ba, polita izango didatik eguretan. Bueno, lehen komentatu dugu moduan, hasieran zelai erdian, jogatu zen nuen, gero defentsan, bueno, nun aurkitzen zara hobeto edo zer moldatzen zara, postu bietan? Bueno, bietan ni oso eroso eta oso pozik jokatzen dut bitokitan, eta bueno, bakia da, beste gunean gehiago jokatu nuela aurrean, gero ba, aldaketen gatik ba, etxan jokatu nuela, eta bueno, inolako problemarik gabe, beti jokalariak nahi duguna zelaian egotea da, eta bueno, nire kasuan atxan edo aurrean nire txaldarien da. Biesa gainera, prentxaurrekoan esan zuen, bueno, ba, taldean pausu batzuk ematen ari dela, eta bereziki, ba, zure kasu aipatu zuen, eta gainera esan zuen, ba, bueno, Javi Martinezen ordezko txat hartzen zaituela, bai zera jordian, bai eta atzean. Bueno, nik uste dut, hori asko esatea dela, ez, Javi oso importantea zen, eta bueno, argi dago, bitokitan jokatzea posiblea dudala eta bueno, tokatzen zidan momentutan egingo dut eta nire honena ematen zidatuko dut eta bueno, konparazioak ez dira egin. Baina ardura gehiagik da zuretzat horrelako konparazio bat egitea edo beste aldetik arro sentitzen zara? Ez, ardura ez nik uste dut jokalari agian ez oso berdinak, baina nik uste dut ere diferentziak daudela eta bueno, azkenean ba, polita da gauza honak jendeak esatea eta bueno, baina argi dago lan egin behar dela eta zelaian demostratu behar dela egin dira. Biesak zerbait esan zizun, gero, ba, ez da, partidu bat eta gero? Ez, partidu eta gero, ba, denoi, ba, danok batera ospatu genuen garaipena, berak ez duen gehiagorik esan eta bueno, gaurkoan ba, bai esan digu ba, posiz egoela eta bueno, gutxi gehiago. Bueno, ba, orain Getafe. Getafe larun batean eta ba, zelai futuzelai batean nahiko hotza, nahiko zaila, ez? Bai, ba, ekigu guretzat ez dela inoiz ez dugule irabazi, baina bueno, ba, eta egia da askotan ba, puntuak atera ditugula ere, orduan ba, bueno, aragoaz, bakigu orain txoretan badauka oso erratxa polita jarraitzeko aukera dugu, nik uste dut bi partidu irabazita ere konfidantzarekin gozela Getafera, bakigu eraik ere oso ondo daudela eta partidu polita baino oso konbikatuak. Bueno, azken amaitzeko niretzat, nigatik bentsat, hirugarren garaipena jarraian eskuratzea asko eskatzea izango da, edo? Bueno, asko ez, ba, egibu ba, aurten oraindik ez dugula lortu eta bueno, danok ba, egibu
Getafen partidua aurrera ateratzea komplikatu izango dela, baina badakigu danok ere talde honek potentzial handia daukala antxe irabazteko, eta bueno, taldeak gana emango du eta hiru puntuak ekartzen zeratuko du. Ba, eskerrik asko. Miquel, ¿cómo definirías a día de hoy las sensaciones del vestuario después de dos victorias? No sé si de alivio o de haber respirado más tranquilos. Bueno, está claro que sí, ¿no? Que si miras la situación antes de viajar a Pamplona, no, la situación no era nada buena, tampoco lo es ahora, está claro, pero bueno, sabíamos que hace 9 días que no estábamos bien, que encima íbamos a Pamplona, que es un campo muy, muy complicado, que luego venía el Valencia, que es un equipo que con Ernesto está mirando para arriba cada vez más y bueno, sabíamos que iba a ser complicado, pero bueno, hemos sacado los 6 puntos, yo creo que era lo más importante y el equipo está claro que está aliviado, pero sabe que no hay que confiarse, que hay que seguir sumando y hay que seguir trabajando como estamos haciendo hasta ahora. Curiosamente han llegado 2 victorias cuando el equipo ha sido quizá menos fiel a lo que venía mostrando desde que Bielsa es el entrenador. No sé si ha sido algo premeditado o han salido así y si el entrenador os ha dado algún tipo de instrucción de que hay que recuperar el juego anterior. Bueno, yo creo que premeditado nada, ni mucho menos. Yo creo que en Pamplona es un campo en el que jugar un fútbol bonito es muy complicado, muy pocos equipos lo consiguen durante el año y bueno, con respecto al del Valencia, yo creo que el equipo en la primera parte fue muy fiel a su estilo, yo creo que se jugó muy bien, que fuimos superiores al Valencia, pero sí es cierto que a lo mejor en la segunda pues ellos también despertaron se levantaron de nuestro dominio y fueron superiores y claro, al final estamos hablando también de un equipo como el Valencia que acaba de ser eliminado en Champions, que está peleando por entrar en la Champions en Liga, que con Valverde han dado un paso adelante y está claro que aguantar todo el partido como jugamos la primera parte iba a ser difícil, sabíamos que ellos iban a tener momentos de dominio y de hecho los tuvieron. Te volvió a tocar jugar un poco más adelantado en el centro del campo. Además, Bielsa después del partido te dio como uno de los jugadores destacados y lo comentabas antes en Euskera, ¿no? Bielsa también aludió, ¿no?, a que había pensado en ti o que pensaba en ti como el sustituto natural de Javi Martínez, tanto en esa posición como en la de central. Bueno, yo creo que, como he comentado antes, a mí jugar atrás o adelante no me supone mayor problema, yo me siento muy cómodo en las dos posiciones y bueno, siempre que tenga la oportunidad de hacerlo, intentaré hacerlo lo mejor posible y bueno, pues si es como el otro día, que bueno, pues yo creo que salió un buen partido, pues mejor. Dos partidos seguidos con la portería a cero, me imagino que os dais con el canto en un diente después de cómo ha ido a lo largo de la temporada, ¿no?, esa faceta y no sé en qué crees que ha cambiado la situación defensiva del equipo en estos dos últimos partidos. Bueno, yo creo que el equipo ha estado muy bien, ha concedido ocasiones tan solo en los momentos en el que el rival ha sido muy merecedor de hacerlas, ¿no? Yo creo que en los partidos se dan situaciones en las que el rival por detalles es mejor y está claro que hay veces que se conceden ocasiones de gol que bueno, que tanto contra Osasuna como contra el Valencia se concedieron, pero bueno, al final yo creo que el equipo defensivamente ha estado bien y bueno, la portería cero, como tú bien has dicho, pues nos da confianza y nos da una alegría, ¿no? Al final todos sabemos que mantener la portería cero es complicado y que siempre garantiza puntos. Sí, Miquel, volviendo a la comparación de Bielsa que hizo con Javi Martínez, ¿qué significa para ti que el técnico hable de ti o te compare con un jugador que ha tenido la importancia de Javi estos últimos años? Bueno, yo no creo que nos esté comparando ni mucho menos, ¿no? Yo creo que él confía en mí para jugar tanto de central como de medio centro, que bueno, que es algo que también podía pasar
con Javi y bueno, yo creo que no hay que darle más vueltas, ¿no? Somos dos jugadores diferentes y no hay que darle más vueltas. ¿Tú dónde crees que has rendido mejor, de medio centro o de central esta temporada? Bueno, yo la verdad es que me siento a gusto en las dos posiciones y bueno, sí que es verdad que no sé decirte dónde he rendido mejor. Quizás sí que cuando he jugado más adelante han salido mejores partidos, pero bueno, yo creo que soy capaz de hacerlo bien tanto adelante como atrás y por mí no hay ningún problema. Bueno, dices que no hay que darle más vueltas, y yo sí, quiero dar todavía un poco más de vueltas. Después de una época en la que no has tenido el rendimiento que seguro que tú querías y tal, parecía que esta vez estancado un poquito en la evolución que llevabas. El hecho de que Bielsa diga lo que dijo el otro día, pues tiene que ser un espaldarazo para un jugador como tú, cuya proyección todos entendíamos que era muy importante, ¿no? Hombre, está claro que se digan cosas buenas es importante y se agradece, ¿no? Yo creo que sobre todo en los tiempos que estamos pasando en malos momentos deportivos este año, pues se agradecen todavía más, pero como he dicho antes, las cosas hay que demostrarlas en el campo y con un partido o dos no sirve de nada. Anteriormente habéis tenido otros amagos de reacción que no han sido definitivos. Para que este lo sea, ¿qué errores de las anteriores ocasiones del pasado hay que corregir, Miquel? Bueno, yo creo que como bien dices, también tuvimos una serie de victorias frente a Celta y Mallorca que luego no supimos seguir sacando resultados. Yo creo que en aquella ocasión el equipo tuvo partidos en los que jugó bien contra Zaragoza, no tanto Levante, pero sí Rayo Vallecano, que no conseguimos puntos y ahora está claro que lo que hay que mejorar es la regularidad en cuanto a seguir sumando puntos, ¿no? Yo creo que en Getafe tenemos la oportunidad de conseguir una tercera victoria consecutiva que no hemos logrado hasta ahora, pero yo creo que lo importante es seguir sumando y si pueden ser tres puntos, mejor. Miquel, he entendido como que, bueno, dais por hecho que las ocasiones que tuvo el Valencia fueron por méritos de ellos. Lo que tenéis en mente es limitar los errores y, sobre todo, dentro de esa faceta, algo que decirle a Aymeric en esas complicaciones que a veces se está metiendo al sacar la pelota. No, para nada, ni mucho menos. Yo creo que está claro que los errores individuales, mejorarlos está dentro de nuestro trabajo, dentro de a lo que nosotros podemos llegar y bueno, yo creo que Aymeric es un jugador que desde que ha empezado a jugar está demostrando que es un gran jugador, que tiene muchísimo futuro y bueno, él, su manera de jugar, su forma de actuar, yo creo que es tener una confianza muy plena en él y yo creo que ese tipo de cosas, aunque a veces cometa fallos, no para nada hay que cortarlo, sino darle confianza y bueno, yo creo que está claro que con el tiempo cometerá muchísimos menos errores y bueno, y aprenderá de ellos también. Bueno, Aldera Gallagorik, ez da buenez, eskerrik asko, beharte.